Hola amigos, bienvenidos a mi casa. Mi nombre es Raquel y hoy vamos a preparar mermelada de melocotón. Si os gusta lo que veis, suscribiros a mi canal, activar la campanilla y darme un like. Para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes: melocotones, zumo de un limón y azúcar. Comenzaremos pelando los melocotones. Aprovechamos que ya están a final de temporada y nos salen más económicos para hacer nuestra mermelada. Una vez los tenemos pelados, los vamos a trocear para quitarle el hueso. Así. Y los volveremos a trocear y los haremos trocitos más pequeños para que tarden menos en cocerse. Ahora pesaremos el melocotón para saber qué cantidad de azúcar hay que añadir. Tenemos 800 gramos de melocotón, pues tenemos que añadir 400 gramos de azúcar. Una vez hemos pesado el azúcar, la añadiremos a la olla y la dejaremos aquí durante un ratito hasta que el azúcar se junte bien con el melocotón y salga una especie de almíbar. Ya han pasado unos 10 minutos y mirad, el melocotón ya ha reducido y ya tenemos nuestro caldito de almíbar. Vamos a enchufar el fuego, añadirle el zumo del limón. Y cuando empiece a hervir, removeremos. Mirad qué pinta tiene. Ya lleva unos 15 minutos en el fuego. El melocotón empieza a estar blandito. Nos ayudaremos de las varillas para ir deshaciéndolo. Una vez que ya tenemos esta textura, ayudados por una batidora, lo trituraremos del todo, porque a mí personalmente no me gusta encontrarme trocitos de fruta. Mirad qué pinta, está espectacular. Ahora la dejaremos durante unos 5 minutos a fuego lento. Ahora, para saber si nuestra mermelada está en su punto, vamos a hacer la prueba de la mermelada. Cogeremos una cucharada, la untaremos en un plato y pasaremos el dedo por la mitad. La mermelada está en su punto, porque no se une. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer el embotellado. Yo ya tengo los botes previamente esterilizados.
Para guardar nuestros botes como en conserva, lo que hacemos una vez hecho es darle la vuelta y él automáticamente hace el vacío. Los dejaremos ahí. Si os ha gustado la receta, espero que os suscribáis a mi canal, me deis un like y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!